Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra ceremonia. Les voy a pedir por favor que ocupen sus lugares. Bienvenidos a la sala de consejo académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Les voy a pedir un favor, si pueden colocar sus teléfonos celulares en modo de vibración, o si fuera posible, los apaguen. Y mientras tanto, vamos a proyectarles un video con información importante de protección civil. Por favor. La UAM Xochimilco y la Unidad Interna de Protección Civil te invita a conocer nuestro plan de evacuación en caso de contingencia. Te encuentras en la sala de consejo académico, ubicada en el tercer piso del edificio central. Cuenta con dos accesos principales a través de los cuales podrás llegar a las zonas de menor riesgo. En caso de presentarse una emergencia, te recomendamos no usar por ningún motivo los elevadores. Con la activación de la alerta sísmica, se recomienda evacuar la sala y dirigirse, mientras no se perciba movimiento, por las escaleras más cercanas al punto de reunión más próximo. Ante la presencia de movimiento sísmico sin activación de alerta sísmica, la recomendación es colocarse en un lugar seguro, alejarse de objetos que puedan caer, replegarse en las columnas, colocarse debajo de un escritorio, replegarse en el piso con posición de seguridad y al finalizar el sismo, realizar la evacuación. Ante incendios, se realiza evacuación total del inmueble. Conserva la calma, no corras, no grites y no empujes. Sigue las indicaciones del personal de Protección Civil. No te distraigas con dispositivos móviles. Permanece en las zonas de menor riesgo hasta que se indique que la emergencia ha concluido y se determine que no hay peligro alguno. La seguridad la hacemos todos. Muchas gracias. Vamos a iniciar la ceremonia que nos convoca esta tarde. Estimados miembros de la Universidad Autónoma Metropolitana, distinguidas personalidades, familiares, invitados, profesores, alumnos y personal administrativo que nos acompañan. Hoy estamos reunidos para ser testigos de la entrega del diploma que acredita al doctor Francisco Javier Esteinó Madrid como profesor distinguido, distinción que le fue otorgada por el Colegio Académico en su sesión 438, celebrada el 28 de febrero de 2018. Para dar inicio a esta ceremonia, presentaré a los integrantes del Presidium. Está con nosotros el doctor Fernando de León González, rector de la Unidad Xochimilco. Agradecemos la presencia en esta sala del doctor José Antonio de los Reyes Heredia, secretario general de la Universidad Autónoma Metropolitana, en representación del doctor Eduardo Abel Peñalosa Castro, rector general. Es un gusto contar con la presencia de la doctora Claudia Mónica Salazar Villava, secretaria de la Unidad Xochimilco. Nos acompaña la maestra María de Jesús Gómez Cruz, directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Así como el maestro Rafael Díaz García, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Nos acompaña el doctor Alfonso León Pérez, secretario académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, en representación del maestro Carlos Alfonso Hernández Gómez, director de esa división. Y por supuesto, agradecemos la presencia del doctor Francisco Javier Esteinó Madrid, profesor distinguido.
Agradecemos igualmente la presencia de algunos invitados especiales, como la doctora Lidia Camacho Camacho, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes. El embajador Agustín Gutiérrez Canet, del Servicio Exterior Mexicano. El doctor Armando Carrillo Labat, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado de México. El doctor Ernesto Velázquez Briceño, director de la Fonoteca Nacional. La doctora Lorena Saldívar Vibriesca, presidenta del Consejo Nacional de Acreditación de la Comunicación. La doctora Rosario Casco Montoya, directora de la Fundación Cultural René Avilés Favila. Y la licenciada Irene Moreno, conductora de Radio Fórmula. Además, le agradecemos la presencia en esta sala de rectores de nuestra unidad, de otras unidades, jefes de departamento, coordinadores de licenciatura y posgrado. Para todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este festejo. Para iniciar este acto, el doctor Fernando de León González, rector de la unidad Xochimilco, nos dará unas palabras de bienvenida. Sí, buenos días a todos. Agradezco la presencia especialmente de nuestros profesores, algunos alumnos que están aquí en este acto tan significativo para la universidad, en donde el órgano colegiado máximo de nuestra universidad reconoce la trayectoria de sus académicos. Me da mucho gusto que hoy el doctor Javier Esteinú se sume a la galería de los profesores que tenemos aquí a nuestra espalda en esta sala, y se sume también a una nueva condición en la cual sus aportaciones adquirirán un relieve nuevo, muy interesante, en tanto que constituye la reserva intelectual, la reserva cultural, la reserva educativa más importante que tiene nuestra universidad. Felicidades, Javier Esteinú, por este reconocimiento del Colegio Académico y felicidades a la Unidad Xochimilco. Quiero agradecer la presencia en esta ceremonia del secretario general, del doctor José Antonio de los Reyes Heredia. Muchas gracias, en representación del doctor Peñalosa, que no pudo estar presente con nosotros en esta ocasión. Igualmente agradezco la presencia de la secretaria de nuestra unidad, la doctora Claudia Salazar, la presencia de los dos directores de CIAD y de CBS, la doctora Gómez Cruz y el doctor Díaz, muchas gracias por su presencia. Y en representación del maestro Carlos Hernández nos acompaña el doctor Alfonso León, secretario académico, quien se encargará de hacer la semblanza del doctor Javier Esteinú. Yo no voy, les dije a mis colegas, no voy a repetir, se me preparó una semblanza con toda la trayectoria amplia, con todo el trabajo, con toda la fuerza académica de Javier Esteinú. Le tocará al doctor León hacerse cargo de esta semblanza. Por lo pronto a mí, pues es el primer reconocimiento que me toca presidir. Estoy muy contento. Esta mañana platicaba con el maestro Rafael Díaz y le decía que tendríamos que retomar la tradición de que nuestros profesores de mayor distinción en la universidad sean promovidos como profesores distinguidos, asunto en el cual estamos completamente de acuerdo. También lo comentamos con la maestra Marichuy Gómez Cruz, en el sentido de echar una mirada a nuestras divisiones y aumentar estos reconocimientos en nuestra unidad. Creo que es una manera también de reconstruir el tejido social de nuestras instituciones, que muchas veces las propias modalidades de carrera académica en las que estamos metidos
nos indican un camino de no reconocimiento. Pues felicidades de nuevo, Javier Inú, felicidades a nuestra unidad. Es un reconocimiento de toda la Universidad Autónoma Metropolitana, eso lo tenemos que tener muy presente y creo que dignifica nuestra institución y ennoblece a nuestro trabajo. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del doctor Fernando de León. Y enseguida, el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, secretario general de la Universidad Autónoma Metropolitana, dirigirá unas palabras alusivas a este acto. Muy buenas tardes a todas y a todos. Doctor Fernando de León González, rector de la Unidad Xochimilco, doctora Claudia Salazar Villava, secretaria de la Unidad, maestra María de Jesús Gómez Cruz, directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, maestro Rafael Díaz, director de la División de Ciencias Biológicas de la Salud, maestro en representación del maestro Carlos Hernández Gómez, el doctor Alfonso León Pérez, secretario académico de la propia División de Ciencias Sociales y Humanidades, y por supuesto, nuestro hoy honrado doctor Francisco Javier Esteinú Madrid. Buenas tardes. Estimados integrantes también de la comunidad en el sentido más amplio que tiene que ver con el sector de las comunicaciones y también de las artes, sean bienvenidos a esta nuestra casa abierta al tiempo. Estimados integrantes de la comunidad universitaria de la Unidad Xochimilco, colegas universitarios que nos visitan el día de hoy para honrar la trayectoria como profesor distinguido del doctor Esteinú Madrid, señoras y señores. En mi carácter de secretario general de la Universidad Autónoma Metropolitana, comparto el gusto de acompañar al doctor Francisco Javier Esteinú Madrid, al lado de autoridades de la unidad y en presencia de familiares, colegas y amigos queridos, en la ceremonia que lo inviste como profesor distinguido de nuestra institución. Reciba por mi conducto, doctor, la felicitación y el reconocimiento del doctor Eduardo Peñalosa Castro, nuestro rector general. Atender, analizar y procurar la comprensión de un fenómeno es la labor de la ciencia, pero abordar la comunicación social, que es un campo dinámico, como lo sabemos, con múltiples dimensiones y que ha venido evolucionando a la par de otros elementos no menos complejos, requiere planteamientos flexibles y necesariamente en una óptica multidisciplinaria. La socialización, por ejemplo, de la Internet, el arribo de la sociedad digital, la evolución en la naturaleza semiótica de la comunicación social y su impacto en determinados rasgos culturales, así como la influencia de los medios de comunicación en la configuración social y los derechos de las audiencias en México y el mundo, son algunos de los temas que el doctor Esteinú se ha ocupado de trabajar y de investigar. Esta labor, más que ininterrumpida, actualizada constantemente en sus enfoques y en su aproximación, ha consolidado al doctor Esteinú como referencia de las ciencias de la comunicación en México y aún en la región. Fiel a su formación en filosofía, en comunicación y en sociología, ha pugnado por abordar distintos procesos sociales de la comunicación desde un humanismo integral, lo que le ha permitido desarrollar una visión crítica de la realidad comunicativa. Colaborador periodístico, editorialista de oficio reconocido y miembro del Sistema Nacional de Investigadores durante más de 25 años, el doctor Esteinú se ha exigido una producción del más alto valor que ha traducido no solo en sus 13 libros como autor, sino en las múltiples ediciones colectivas y publicaciones especializadas en las que ha participado. Miembro fundador de la Academia Mexicana de la Comunicación, consciente de la importancia de generar y más aún arraigar una identidad institucional, el doctor Esteinú ha colaborado, por ejemplo, en consejos editoriales de una treintena de revistas especializadas de México e Iberoamérica y organismos internacionales como UNICEF y FAO, así como en consejos ciudadanos, técnicos y académicos de comunicación, siempre en representación de nuestra casa abierta al tiempo. Concibiéndola como una herramienta de identidad y proceso de diálogo entre la sociedad, la aspiración del doctor Esteinú Madrid parece que ha sido pensar la comunicación social en dichos alcances. Quizá por ello,
su investigación ha impactado positivamente en su docencia, pues en el aula, es en el aula justamente en donde la interacción con los más jóvenes, a quienes durante generaciones ha guiado en las distintas aristas de la comunicación, donde nutre continuamente su perspectiva, lo que se constata en la dirección de más de 50 tesis de licenciatura y posgrado y en la coordinación de más de 190 proyectos de servicio social. Al referirnos al doctor Esteinú Madrid, se debe destacar su labor ya de 45 años, dedicada a edificar un enfoque crítico de la teoría de la información, pero también a examinar los condicionantes sociales de los procesos de comunicación. El prestigio de la unidad Xochimilco y en particular de la unidad Xochimilco, y en general de la UAM, difícilmente puede entenderse sin la trascendencia del Departamento de Educación y Comunicación, desde donde el doctor Esteinú, con sus estudios sobre comunicación y poder, opinión pública e información política en medios de comunicación, ha contribuido a forjar escuela. Señoras y señores, fue al inicio del año 2018 que se solicitó al maestro Hernández Gómez, en su calidad de presidente del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de esta unidad, poner a consideración del Colegio Académico otorgar el nombramiento de profesor distinguido al doctor Esteinú Madrid. El dictamen presentado por una comisión exprofeso fue fundamental para la aprobación de esta propuesta y ya me he referido de alguna manera a lo significativo de la trayectoria que tiene y que representa lo que consagra nuestra legislación como un profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana. De tal forma que en la sesión 438 del Colegio Académico se consideró pertinente reconocer la vasta trayectoria del doctor Esteinú Madrid, otorgándole el nombramiento de profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y esta tarde, en esta ceremonia, nuestra casa abierta al tiempo agrega su nombre a una lista de honor a la que han accedido algunos con la constancia y entrega al quehacer académico. Muchas felicidades, doctor Francisco Javier Esteinú Madrid, 81º profesor distinguido de nuestra casa abierta al tiempo. Enhorabuena. Ahora el doctor Alfonso León Pérez, secretario académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, ofrecerá un mensaje. Gracias. Muy buenas tardes al honorable panel, distinguido panel, a todas y todos, compañeros, compañeras, pares académicos, administrativos, alumnos, alumnas. Es un honor estar aquí porque este es un punto en el que converge mucho trabajo de uno de nuestros profesores que ha tenido una larga trayectoria. Tenía una semblanza preparada como de 20 cuartillas, pero pues aquí el que tiene que brillar es el doctor Esteinú, entonces pues le vamos a dejar este papel a él. Yo solo referiré algunas de las líneas que son sobresalientes de su largo, largo y vasto currículum, ¿no? De verdad que fue muy amplio. Y bueno, empecemos. El doctor Francisco Javier Esteinú Madrid es doctor en Sociología por la UNAM, tiene la maestría en Sociología por la Universidad Iberoamericana y la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Información por la misma institución. Ha impartido docencia por más de 40 años en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, diplomados y cursos especializados. Durante su trayectoria profesional ha sido conferenciante nacional e internacional, además ha participado como comentarista en medios de comunicación, radio, prensa y televisión en varias partes del mundo. Su amplia obra es reconocida en el campo profesional de las ciencias de la comunicación en México. Cuenta con 13 libros como autor, coautor en 18 libros a nivel internacional,
349 artículos científicos en revistas especializadas e indizadas en México, 103 artículos científicos en revistas especializadas también en México y 124 artículos de divulgación y más de 1,000 artículos periodísticos sobre comunicación, cultura y problemas nacionales. Ha sido citado como referencia especializada en más de 1,000 trabajos académicos, multidisciplinarios, en prensa, medios de difusión, en América Latina y también otras regiones del mundo. Entre sus trabajos más relevantes destacan La cultura y la comunicación en el pensamiento, de Carlos Monsiváis, Hacia un modelo ciudadano de comunicación electoral para la construcción de la democracia en México, Los medios de información y la sociedad de la información, La ley Televisa y la lucha por el poder en México, Sociedad moderna y medios de comunicación. Ha sido miembro en diversos consejos editoriales nacionales e internacionales, ha contribuido de forma sobresaliente en varias líneas y temas de investigación, como son las tecnologías de información y el cambio de la identidad nacional, la comunicación y la construcción de la democracia, el derecho a la información en México, el acceso de los pueblos indios a los canales de comunicación y la producción de la violencia social. Sus aportaciones académicas en el campo de la comunicación nacional han sido reconocidas por el Senado de la República, Poder Legislativo de este país, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el Canal de Televisión del Congreso de la Unión, entre otras instancias. Algunas de sus distinciones son tener el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores por parte del CONACYT, miembro del Consejo Consultivo Ciudadano de Programación, Canal de Televisión del Congreso, consejero ciudadano de Radio Ibero, entre otros, miembro del Consejo Ciudadano y de la Junta de Gobierno del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Además, durante su trayectoria profesional ha obtenido el Premio Nacional del Periodismo 2014, Premio Nacional de Comunicación 2011, entre otros reconocimientos, ¿no? Por último, un reconocimiento especial, muy especial, al grupo proponente que impulsó parte de lo que estamos aquí, o por la razón por la cual estamos aquí, la doctora Elsie McPhail, al doctor Alberto Padilla, licenciado Teseo, al jefe de departamento, el maestro Luis Rasgado, al licenciado Joaquín, y seguramente otros y otros y otras que pues, obviamente no los tengo en la mente, pero son los que ubico, ¿no? Ellos impulsaron la propuesta ante el Consejo Divisional, el cual continuó parte de este proceso ante el Colegio Académico, como ya bien mencionaron, en su sesión 438, y fue el Acuerdo 4. ¿No? La División de Ciencias Sociales y Humanidades se enorgullece por la distinción otorgada al doctor Steinú, la cual reconoce su trabajo de docencia e investigación en el ámbito de las comunicaciones. Como sabemos, este reconocimiento es por parte de los pares académicos, o en parte por parte de los pares académicos, y por eso, y por este momento, muchas felicidades y enhorabuena, doctor Steinú. Gracias. Gracias por su mensaje, doctor Alfonso de León. A continuación procederemos a la entrega del reconocimiento que acredita al doctor Francisco Javier Steinú Madrid como profesor distinguido de nuestra institución por parte del rector de unidad, doctor Fernando de León González. Les voy a pedir un favor. Los medios de comunicación me han hecho hincapié en que por favor no se levanten para que ellos puedan plasmar en fotografía y video el momento en que se le otorga la placa y le brindamos un aplauso.
Tomen sus lugares, por favor. Ahora el doctor Francisco Javier Esteinó Madrid ofrecerá unas palabras como profesor distinguido. Doctor José Antonio de los Reyes Heredia, secretario general de la UAM. Doctor Fernando de León González, rector de la Unidad Xochimilco. Distinguidos miembros del Presidium, señoras y señores, el año 2018 no es solo la etapa en la que el presidente Donald Trump humilló a los mexicanos ante la opinión pública internacional, aseverando que somos criminales, delincuentes, violadores, ladrones, pandilleros, drogadictos, malcriados animales, es decir, bad hombres, y por lo tanto militarizó la frontera sur de los Estados Unidos, levantando el muro de odio entre nuestras sociedades. Tampoco es únicamente la fase en la que se conmemora el bicentenario del nacimiento del filósofo alemán Karl Marx, cuyas concepciones cambiaron el mundo contemporáneo. Tampoco es solo el periodo en el que este año los mexicanos elegiremos 1.400 cargos públicos de representación popular en la República, sino que el 2018 también es la fecha en la que la Universidad Autónoma Metropolitana cumplirá 45 años de haberse fundado en nuestro país. Por ello, en este marco histórico, agradezco al Colegio Académico y al grupo de profesores encabezados por la doctora Elsie McPhail, el maestro Luis Rasgado y el doctor Alberto Padilla, el respaldo recibido para que la Universidad Autónoma Metropolitana me otorgara el reconocimiento como profesor distinguido que concede esta casa de estudios. Sin embargo, ante la entrega de esta deferencia, surge la pregunta básica de la sociedad. Si la UAM otorga el reconocimiento de profesor distinguido a sus académicos, entonces, ¿en qué se ha distinguido la universidad a lo largo de sus más de 4 décadas y medias de vida? Al respecto, podemos decir que después de concluir la Revolución Mexicana, el país quedó erosionado, desorganizado, empobrecido y con grandes conflictos de gobernabilidad. Fue hasta la creación de la Constitución Política de 1917 que nuestra nación alcanzó un nuevo pacto de convivencia pacífica que le permitió existir con un proyecto de crecimiento de mayor paz y estabilidad colectiva. Así, desde los años 20 el país avanzó inicialmente con un nuevo programa de desarrollo de industrialización nacionalista y posteriormente con otro modelo de sustitución de importaciones, creando el primer milagro mexicano hasta finales de los años 60, donde la acumulación de grandes nuevas contradicciones obligaron a la revisión sustantiva de este estilo de crecimiento interno. Fue en este periodo donde la concentración de la pobreza extrema, el despotismo del Estado autoritario y el abandono de la democracia provocaron nuevamente la búsqueda de otras alternativas de cambio para ofrecer otro horizonte a nuestra sociedad. Dicho despertar de la esperanza fue encabezado por el movimiento estudiantil de 1968 con el lema La imaginación al poder, que buscó la transformación del modelo de desarrollo desigual y la creación de nuevas posibilidades de vida digna para los ciudadanos. Como todos sabemos, el movimiento estudiantil fue ahogado en un baño de sangre, represión, persecución y censura informativa, para ser silenciado y con ello enterrar las posibilidades de transformación para la República. Posteriormente, para salir de esta severa crisis histórica, el Estado mexicano intentó cambiar de rumbo mediante la implementación de diversos proyectos de nivelación social, dentro de los cuales en 1974 destacó la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana con la filosofía «La educación transformará la realidad». Así, la UAM inició su misión pedagógica como universidad pública a través de la generación y difusión de conocimientos críticos para contribuir pacíficamente al cambio social que se había obstruido durante varias décadas. De esta manera, mientras la universidad impulsaba su específico prototipo de educación, nuestro modelo de desarrollo no encontró una nueva salida nacionalista
y a principios de la década de los 80, el gobierno reconoció su agotamiento de su proyecto de crecimiento dirigido por la Rectoría del Estado, formulando entonces el cambio radical hacia otro esquema de expansión conducido ahora por la lógica del mercado insertado en el proceso de la globalización mundial. Rápidamente el esquema de sociedad mexicana se modificó 180 grados de orientación y avanzó gradualmente durante más de 3 décadas y media hacia otro sistema de vida dirigida fundamentalmente por la mezcla de 3 fuerzas que la gobernaron. Por una parte, la dinámica de la mano invisible del mercado, que en el fondo fueron las reglas de los grandes monopolios locales y transnacionales para incrementar su concentración económica. Por otra parte, la fuerza de la partidocracia, cuyo objetivo medular fue reproducirse en el poder para conservar sus enormes privilegios de sector político, dándole la espalda a las necesidades fundamentales de sobrevivencia de los ciudadanos. Y finalmente, por otra, la presión de los poderes fácticos, particularmente de los cárteles del narcotráfico y del crimen organizado, que ocuparon los espacios que irresponsablemente abandonó el Estado-Nación, rector de nuestro proceso histórico. La suma de este triple estilo de gobernabilidad híbrida, por un lado, logró diversos avances durante varios años en el país, como fue el crecimiento de 1.8% anual, la inserción acelerada en la cadena de la internacionalización, el incremento de flujo de inversión extranjera, la autonomía del Banco de México, el aumento del empleo, la implementación de diversas reformas estructurales, mayor flujo de turistas al país, la realización de 2 reformas políticas importantes, la formación del Instituto Nacional Electoral, la alternancia en el poder de los partidos políticos, la realización de elecciones con mayor competencia partidista, la creación del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la formación del Sistema Nacional de Investigadores y muchos otros avances más muy relevantes. Con todo ello, se intentó construir el segundo milagro mexicano a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. Sin embargo, por otro lado, no obstante los progresos alcanzados, la herencia que nos dejó la aplicación de este triple modo de gobernabilidad mixto durante más de 45 años en el México profundo fue tener hoy un país más devastado, no solo con una crisis coyuntural, sino con una profunda crisis civilizatoria que mantiene completamente vivos los mismos anhelos de transformación, oportunidades y paz que demandaba la juventud en 1968 y que lo que edificó a principios del siglo XXI no fue el segundo milagro mexicano, sino fue la creación del infierno mexicano. Reconstruyendo la otra cara del México profundo, durante la segunda década del tercer milenio, se constata, por ejemplo, que en el ámbito de la paz social, contrariamente a lo que señala la mercadotecnia rosa del gobierno, hoy no somos un país en la posmodernidad, sino somos una sociedad en guerra, donde, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, en los últimos 10 años se han asesinado a más de 270 mil personas, han desaparecido 36 mil seres humanos y 250 mil fueron desplazados de sus localidades por la violencia, cifras mayores a las que dejó la guerra de Irak y Afganistán en el Medio Oriente. En la esfera de la seguridad, según el semáforo delictivo de la sociedad civil, el año 2017 fue el periodo más violento de los últimos 20 años de la historia moderna de la República y el 2018, según las estadísticas actuales, lo rebasará. En materia del narcotráfico, según la Procuraduría General de la República, el territorio mexicano está dominado por más de 9 violentas organizaciones criminales, entre las cuales figuran el Cártel de Jalisco, Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Juárez, el Cártel del Golfo, el Cártel de los Zetas, el Cártel de los Hermanos Leiva, el Cártel de los Templarios, el Cártel de la Familia, el Cártel de los Arellano Félix, que tienen sometido al país. Siguiendo los diagnósticos del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, la estructura del crimen organizado ya rebasó la fuerza de respuesta del Estado mexicano para resguardar a los habitantes, superando en 3 veces la capacidad de fuego que tiene el Ejército de Guatemala y casi la misma cantidad de armas que posee el Ejército canadiense.
En base a la Secretaría de la Defensa Nacional, 24 de los 32 estados del territorio nacional hoy cuentan con vigilancia militar permanente, pues la policía ya no puede garantizar la protección de las personas. En el área de los derechos humanos, la Comisión Nacional de Seguridad del Gobierno Federal verificó que nuestro país ocupa el quinto lugar a nivel internacional en el delito de trata de personas, es decir, comercio ilegal de seres humanos con propósito de explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, servidumbre o cualquier otra forma de esclavitud. Acorde con los testimonios del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, México se convirtió en el primer país del mundo que produce pornografía infantil, con más de 16.000 cuentas en Internet que distribuyen imágenes con niños en escenas de abuso sexual. En el terreno del género, Naciones Unidas constata que en la República se asesinan a 7 mujeres cada 24 horas, ubicándolo entre los primeros 5 países del mundo, junto con Honduras y El Salvador, con mayores feminicidios hacia niñas y mujeres, utilizando progresivamente instrumentos cada vez más brutales. En dicho escenario de barbarie, se han dado los capítulos más macabros que superan los guiones del máximo terror de las películas de Hollywood, como fue el testimonio de la verdad histórica expuesta por la Secretaría de Gobernación en el 2015, que reflejó que los 43 normalistas de Ayotzinapa, después de haber sido levantados por los sicarios del Cártel de Guerreros Unidos, fueron torturados, exterminados a golpes, sus cuerpos mutilados, quemados en el basurero de Cocula y sus cenizas tiradas al río San Juan para no dejar huellas. O el cercano testimonio de la Fiscalía General de Jalisco, que reveló que los 3 estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara, posteriormente a ser secuestrados en el municipio de Tonalá, fueron atormentados, sacrificados y sus restos humanos disueltos en ácido clorhídrico para esconder las huellas. O la reciente amputación a machetazos de la mano izquierda del rector de la Universidad Popular de la Chontalpa en Tabasco, como venganza de los delincuentes de las zonas plataneras debido a que no portaba dinero. En el horizonte del Estado de Derecho, según el Instituto Mexicano para la Competitividad, la corrupción en México asciende a 890 mil millones de pesos, es decir, el doble de lo que han señalado los candidatos a la presidencia, equivalentes a las ganancias que aportaría la implementación de 5 reformas fiscales y 8 veces el presupuesto total de la Secretaría de Desarrollo Social. En base a los análisis de Transparencia Internacional y Banco Mundial, dicha realidad ubicó a México entre los países más corruptos del mundo, al mismo nivel que la República Dominicana, Honduras, Paraguay y Rusia, afectando al 9% del Producto Interno Bruto. En el terreno de la legalidad, según el Índice Global de Impunidad elaborado por la Universidad de las Américas, nuestra nación ocupa el primer lugar en el continente americano en materia de impunidad, a un lado de Filipinas, donde se viola flagrantemente la ley en todos sus niveles y no sucede nada. En el orden económico, según la ONG internacional Oxfam, aunque existió un crecimiento moderado en los últimos sexenios neoliberales, no se distribuyó la riqueza entre la población, sino al contrario, se concentró grotescamente, pues el 1% del sector más rico concentra el 43% de la fortuna del país, mientras que la población con mayores niveles de pobreza permanece en condiciones de miseria. En las coordenadas del empleo, la aplicación del modelo del mercado desbocado en estas 4 décadas construyó una fábrica de pobres que expulsó del territorio nacional a más de 13 millones y medio de connacionales hacia los Estados Unidos y cientos de ellos ahora son deportados en condiciones infrahumanas. Paradójicamente, este sector expatriado y sobajado durante décadas por la dinámica del modelo modernizador, ahora es el principal grupo económico que mantiene la fortaleza del peso mexicano, pues genera remesas anuales por más de 29 mil millones de dólares, superando las divisas que produce el turismo, la inversión extranjera y las exportaciones del petróleo. En cuanto al sistema político, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha señalado esta semana que el proceso electoral no solo es el más grande de la historia de México, sino también es el más violento, pues solo en 7 meses la campaña se tiñó de rojo al asesinarse a más de 95 aspirantes a alcaldías, regidurías, presidencias municipales, diputaciones,
gobernaturas y miembros de partidos. En el rubro de la justicia, el 97% todos sabemos que los delitos denunciados no son atendidos y resueltos por el Poder Judicial. En el espacio de la salud, según los datos de la OECD, en los últimos 25 años, México se transformó en el primer país del planeta con la población de mayor obesidad y sobrepeso, desbancando a los Estados Unidos. En cuanto al consumo de sustancias nocivas, la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, transparentó que en los últimos 7 años el consumo de drogas en nuestra población aumentó el 47% y en menores de edad, especialmente en las niñas, 222%. En la dimensión ecológica, todos los ríos, mares, lagunas y riachuelos del país quedaron contaminados en este periodo de expansión modernizadora, con una velocidad de deforestación de 800.000 hectáreas aniquiladas anualmente, ubicando a nuestro país en el 5º lugar de ecocidio mundial. Y así se podría seguir alimentando infinitamente el crudo drama del moderno laberinto de la soledad en el 3er milenio mexicano, en los rubros de la fuga de capitales, la precariedad salarial, el desempleo, la mortalidad infantil, la extracción de recursos naturales, la producción de alimentos, la corrupción de Pemex, la miseria social, la identidad nacional, el alcoholismo, los fraudes cibernéticos, etc. En síntesis, este prototipo de desarrollo expulsó de nuestro interior los sentimientos de la nación, que conformaron la cohesión de la patria durante más de 2 siglos, y solo en 4 décadas neoliberales nos arrojó a los sentimientos del mercado salvaje y de la mentalidad de la corrupción sin freno que responde al lema del que no tranza, no avanza, y que consagra que se debe atropellar todo lo que sea con tal de hacer jugosos business para fortalecer el modelo del capitalismo de compadres. En pocas palabras, en este periodo de evolución histórica se creó un país más depauperado, entristecido, frustrado, amedrentado, encolerizado y consumista, pero disfrazado ante nuestros ojos mediante un lavado de imagen mercadológico del poder en turno que lo presenta como una sociedad progresista, globalizada, posmoderna, civilizada y alegre, que avanza por los parámetros ejemplares del crecimiento mundial fijados por la OECD y el Banco Mundial. En este contexto, los periodistas y los analistas que se atreven a ejercer la libertad de expresión y denunciar algunos ángulos del infierno mexicano, especialmente en los medios y en las redes sociales independientes, son censurados, amenazados o muertos por los grupos del crimen organizado y las cofradías del poder político afectados. Según la Organización Civil, Artículo 19, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de 2012 al 2018, se rebasó el récord de ataques contra la prensa y canales de difusión en el país, al ser masacrados 137 periodistas, agredirse a 1.986 comunicadores y amenazarse a la mitad de los informadores por lo menos 2 veces a lo largo del desempeño de su profesión, sin que ninguno de estos casos de homicidios haya sido resueltos por la Fiscalía Especializada contra Delitos de la Libertad de Expresión. Por ello, México se ha convertido en el 2º país más peligroso del planeta para practicar el periodismo libre después de Siria. Pareciera que cada vez más solo nos ha quedado el manto de la Virgen de Guadalupe para quedar protegidos. Sin embargo, mientras en este capítulo modernizador el país caminaba por el rumbo de la erosión nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana avanzó a contracorriente, impulsando su particular proyecto educativo para colaborar a construir otro proyecto de sociedad. Así, en 45 años, la UAM edificó 5 unidades de estudio superior: Xochimilco, Iztapalapa, Azcapotzalco, Coajimalpa y Lerma. Creó 79 licenciaturas a través de 15 divisiones académicas que abarcan desde ciencias básicas, ingeniería, biología, salud, hasta arte, humanidades, diseño y sociales. Fundó 59 maestrías en diversos campos del conocimiento. Instauró 37 doctorados en especialidades científicas. Creó 12 nuevas terminales profesionales. Formó más de 114 generaciones de estudiantes a nivel superior. Posibilitó la titulación de más de 170 mil estudiantes egresados en múltiples disciplinas a nivel básico y de posgrado. Incorporó miles de profesores al Sistema Nacional de Investigadores y al perfil académico deseable.
formó 264 cuerpos académicos, entregó más de 100.000 becas para estudiantes de bajos recursos, difundió miles de publicaciones científicas especializadas a través de libros, revistas, ensayos, cuadernos en todos los ámbitos de las artes, las ciencias y las humanidades. Apoyó proyectos pioneros como el Grupo de Estudios en Economía Cultural, el GRECO, para generar otra forma de creación original de la cultura que ha dado grandes beneficios al país. Impactó la esfera de la opinión pública con miles de conferencias sobre diagnósticos y propuestas acerca de la realidad nacional y muchos otros más. Es decir, apostó a crear otra conciencia de cambio histórico a través del fomento de la educación, la ciencia y la cultura, desafiando la transformación de la realidad vía la formación analítica de las nuevas generaciones. Ante esta severa crisis estructural, desde hace muchos años, todas las encuestas que miden la opinión pública reflejan que la población cada vez cree menos en la justicia, los partidos políticos, la figura presidencial, los diputados, los senadores, la policía, las instituciones del Estado, los funcionarios, los discursos oficiales. Y asombrosamente, en contraparte, cada vez más los ciudadanos tienen mayor confianza en la escuela, los maestros, los académicos y las universidades, pues se dedican a formar profesionalmente a las nuevas generaciones a través de la ciencia y la cultura. Por ello, el gran costo que pagó la generación del 68 para lograr que se creara nuestro modelo de universidad, hoy debe dar fruto a través de reforzar la vocación de servicio público de la UAM. La sociedad no paga el salario de los maestros en las universidades públicas para alimentar nuestras egolatrías, no nos mantiene para engordar nuestro narcisismo, no nos subvenciona para satisfacer nuestras ocurrencias semanales, nos cubre nuestro sueldo para que generemos aquellos conocimientos que colaboren a zanjar los grandes conflictos medulares que hunden a la nación. Hay que concientizar que mientras en el país la práctica de la comunicación independiente hoy es exterminada por abordar las tragedias de la realidad mexicana, hoy en el modelo de universidad pública de la UAM todavía contamos con un oasis de libertad de expresión y autonomía de cátedra e investigación que nos permite realizar un trabajo intelectual crítico para contribuir a minorar el extravío del proyecto histórico de sociedad que se nos fue de las manos. Finalmente, en este panorama histórico, quisiera terminar recordando el legado luminoso que nos dejó el gran periodista Miguel Ángel Granado Chapa, condecorado por el Senado de la República con la medalla Belisario Domínguez y reconocido honoríficamente por nuestra universidad con el grado de doctor honoris causa, y que dos días antes de su muerte publicó en su último artículo en el periódico Reforma el 14 de octubre del 2011, señalando que, comillas, nadie entre los mexicanos puede negar la terrible situación en que nos hallamos envueltos. La incontenible violencia criminal, la pobreza exponencial, la desigualdad social, la corrupción que carcome todo, la desesperanza social y otros males, unos peores que otros. Ante ello, es necesario que el espíritu impulse a las ciencias, las humanidades, la música, las otras artes, las diversas formas que promuevan el renacimiento de la vida y que permitan que nuestro país escape de la pudrición en que se encuentra, pues esta realidad no es un destino inevitable. Se cierran comillas. Hoy es necesario reconstruir nuestro proyecto de nación para acceder a otro futuro. Y en este proceso, México necesita a la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias.
Invitamos a los miembros del Presidium a pasar a la parte posterior de la sala para la develación de la fotografía del doctor Francisco Javier Esteinú Madrid como profesor distinguido. Por último, el doctor Fernando de León González hará entrega de una fotografía igual a la que permanecerá en esta sala. Es así como concluimos esta importante ceremonia del nombramiento del doctor Francisco Javier Esteinú Madrid como profesor distinguido de esta institución. Agradecemos la presencia de los distinguidos asistentes y los invitamos a compartir el vino de honor. Muchas gracias, buenas tardes.